ist ein eigenartiges Geschöpf. All sein Handeln ist motiviert aus Verlangen. Sein Charakter geschmiedet aus Schmerz. So sehr er auch versucht, den Schmerz zu verdrängen, das Verlangen zu unterdrücken. So wenig kann er sich doch frei machen von der ewigen Knechtschaft seiner Gefühle. Denn solange der Sturm in ihm tobt, kann er keinen Frieden finden. Nicht im Leben, nicht im Tod. Und so wird er Tag für Tag alles tun, was nötig ist. Der Schmerz, sein Schiff, das Verlangen, sein Kompass. Wozu der Mensch doch fähig ist. La siguiente información es algo muy importante para ir entendiendo estos videos. La puedes encontrar en Wikipedia como la paradoja de predestinación, pero también te lo voy a dar acá para que lo tengas en claro ahora mismo y no tengas que ir a buscarlo. La paradoja de la predestinación o loop causal no es una paradoja en sí, debido a que el bucle que se produce es autocoherente y consiste por lo tanto en que no hay paradoja. Se utiliza a menudo como una convención de la ciencia ficción. Existe cuando un viajero se ve atrapado en un bucle de eventos que la predestina a él o ella a viajar en el tiempo. Debido a la posibilidad de influir en el pasado cuando se viaja en el tiempo, una forma de explicar por qué la historia no cambia es diciendo que todo lo que ha sucedido así debía suceder. Los viajeros del tiempo que tratan de alterar el pasado en este modelo de forma deliberada o no, solo están cumpliendo su papel en la creación de la historia tal cual la conocemos, no cambiarla. O el conocimiento personal de los viajeros de la historia ya incluye sus viajes futuros a su experiencia del pasado. En otras palabras, los viajeros del tiempo, al estar en el pasado, ya han estado ahí antes. Por lo tanto, su presencia es vital para el futuro y hacen algo que hace que el futuro del cual ellos vienen se produzca de la misma manera. La paradoja ontológica o de predestinación que acabas de escuchar también da paso a algo conocido como la paradoja de bootstrap. La paradoja de bootstrap es realmente interesante. Esta paradoja consiste en que la información u objetos pueden ser creados pero sin ser creados. ¿Qué a qué te refieres? Bueno. Después de que un objeto o información en particular es enviada al pasado, esta va a ser recuperada en algún punto del presente y se convierte en el mismo objeto o información que fue inicialmente enviada al pasado. Esto no solo se trata de información como las memorias o recuerdos, sino que también se trata de personas que literalmente viajan al pasado y dan forma al presente. Te voy a poner un ejemplo a continuación. En la serie Dark tenemos el ejemplo de Charlotte, la cual... Es una chica que crece normalmente hasta llegar al 2019 con dos hijas, la cual son Francisca la mayor y Edith la menor. Lo interesante acá es que la menor Edith, la cual es sordo muda, Edith en algún determinado punto después de la Apocalipsis tiene una hija. Esta hija es nada más y nada menos que la misma Charlotte que en algún punto también es enviada al pasado para que se convierta en la madre de Edith. Todo esto sirve porque Edith es la madre de Charlotte y Charlotte es la madre de Edith. Es esto del Bootstrap. No hay un origen en sí, pero hay un objetivo detrás de todo esto y es que Francisca, la hija mayor de Charlotte y la hermana mayor de Edith, es parte de Sigmundus, la organización importante de los viajes en el tiempo en la serie de Dark. O sea, existen estos Bootstrap, pero hay un objetivo detrás. El origen de Charlotte es inexplicable. ¿Quién fue primero, Edith o Charlotte, la mamá o la hija, la hija o la mamá? Esto no hay ninguna explicación real. Simplemente existe porque así debe suceder y así se aplica el Bootstrap con las personas. Teniendo estas dos teorías no es en nada del otro mundo llegar a la conclusión de que posiblemente la hija que está esperando o el hijo que está esperando en Mir Fritz, pues sea hija. Y entonces esta misma hija se convierta en el último eldiano y a su vez de alguna manera viaje al pasado y se convierta también en el primer eldiano. Así Ymir Fritz sería la madre y también la hija de los titanes. Sería a su vez las dos características que se dice que tiene Dios, dos de las tres, padre e hijo. Entonces de esta manera se aplica tanto la religión como lo que tenemos entendido como Bootstrap en Ymir. Fritz. pero te digo no hay tantos indicios, pero con esta información que tenemos de otras series podríamos llegar a esta conclusión de que se llama aplique este elemento. Sería increíble, la verdad es que sí, sería muy interesante de ver cómo Ymir Fritz sería esta hija porque la vemos en el manga 122 sin papás ni nadie que la reclame. Sin embargo, lejos de eso no hay ningún eh, indicio de que Ymir Fritz haya sido pues un trap, Pero se aplica a todo lo que hemos visto desde el manga 121. Con Eren hablando con su papá. Y convenciéndolo de que se coma a Frieda Reis. Aparte, ese, ese manga, el manga 121 y ese capítulo 121. Cambia completamente como vemos Shingeki no Kyojin Es por eso que es tan importante ese capítulo Porque hace posible esta teoría del de bootstrap Hace posible también la teoría de los bucles La teoría de la paradoja de predestinación Y te digo, no es información del otro mundo Lo de comento porque estoy seguro que en algún grupo y tal Habrán dicho esto y van a decir que yo los vi y tal Pero no yo hablo de un tema cuando lo entiendo. Y en este caso, ya después, ¿verdad? Entiendo perfectamente todo esto. Y estoy seguro que tú también ya lo entendiste con los ejemplos que te acabo de dar y con la información que te acabo de dar. Es por eso que realmente me encanta esta serie. Porque siempre va evolucionando mes a mes. Pero de esa manera, es como se podría justificar que Emir sea hija y madre al mismo tiempo de todos los titanes. Porque Historia es la última heredera de su sangre. Entonces, ella sería la última Eldiana de sangre real y a su vez también sería la primera eldiana de sangre real que da origen al poder de los titanes eso también nos habla de que mir no crea el poder titánico en sí simplemente es una marioneta enorme para que este bucle gigante de 2000 años bucle de 2000 años gigante exista y sea autocoherente pero hay un objetivo detrás y ese objetivo Isayama lo va a revelar pronto no sabemos cuál es o a dónde estamos llegando o a la creación de quién la posibilidad es que este ciclo este bucle está dando vueltas y haya ciertos pequeños cambios como en la teoría hermética que den paso a un gran cambio pero te digo, es toda la información que tenemos. Y yo es la única manera en la cual te puedo justificar esto. Con la teoría de Booster o la teoría de predestinación y tal. Pero porque ya lo entendí por Dark. Y todos los cambios darían como resultado a Eren. Por ejemplo, algo muy interesante es lo que te voy a comentar a continuación. En el manga estamos en el año 854. Un año después de hasta donde llegarían los 13 años de Frieda. ¿Por qué es importante esto? Ya lo vas a ver. Frieda adquiere el poder en el año 842. Siguiendo la regla de los 13 años, su terminaría su vida en el año 855. Justo, 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 parece que Frieda perdería su poder al nacimiento de la hija de Historia. Actualmente en el manga no se sabe cuántos meses de embarazo tenga Historia. Por lo cual podrían ser 6, 7, no lo sé. Y no sabemos cuándo pasaremos al año 855. Pero todo parece indicar o todo comienza a calzar con que Frieda alcanzaría los 13 años de su poder al nacimiento de esta niña. Y así el ciclo volvería a comenzar. La hija heredaría los poderes de Frieda a su tía, pero a su vez sería la última Eldiana. Así cumpliría y así se cumpliría la maldición de Ymir por primera vez. Sería la primera y la última vez que se cumpliría también esta misma maldición de Ymir, dando paso a la que ya tenemos. Es posible que también incluso la maldición de Ymir sea un agregado de la línea de tiempo de Eren, ya que como vimos en el manga 122, Ymir Fritz no falleció naturalmente ni por su poder, simplemente fue asesinada. Los poderes titanes no tuvieron nada que ver en los años que Ymir estuvo viva, pero acá... En la línea de tiempo de Eren hubo un cambio muy grande, por lo cual es posible que esto esté relacionado, que todo esté conectado. El hecho de que se hayan establecido estos 13 años como la supuesta maldición de Ymir calza completamente con que se están haciendo cambios en la historia, pequeños cambios que derivan en grandes cambios. Es así pues como historia sería pues la madre e hija de los titanes. Porque también tenemos estas referencias a la maternidad en el opening y en el ending 3. Por lo cual me parece increíble. También en el episodio 3 tenemos este libro que lee historia cuando es niña acerca de esta misma madre. Por lo cual me encantaría realmente por fin ya tener todas las respuestas a mis preguntas, a las ideas a las cuales estoy llegando con respecto a los ciclos y existen en Shingeki. Está increíble, sinceramente es una obra maestra. Gracias por llegar al final de este video. Realmente, yo creo que esta es una idea que muchos me han estado comentando y muchos han estado diciendo: de que, bueno, eh, Historia o el hijo de Historia podría tener un papel importante en toda la trama de Shingeki, podría ser incluso de Fritz. Pues, bueno, yo realmente, esto es mi aportación, es lo que a la conclusión que yo llego partiendo de la base de: y Mir Fritz sería la hija de Historia. En base a eso, yo parto. Ya que realmente me han llenado mucho la caja de comentarios con estas ideas. Y pues realmente pues ya decidí después de ver Dark darle forma a esta idea. Y pues gracias por retroalimentar en los comentarios. Gracias por dejar sus ideas en los comentarios para que yo después desarrolle en base a lo que he visto. Como saben, no tomo todas las ideas que me dejan en los comentarios. Porque algunas no, no me engancha o no le veo sentido. Pero ya cuando yo tengo un concepto como el que me dio Dark. Y ustedes me han dicho varias veces una frase. Pues bueno. El hijo de historia. Y Mirfri es la hija de historia y tal, tal, tal. Ni sabemos si va a ser niño o niña, pero ya está ya armamos esta teoría, ¿no? Vamos a ver qué arma y se llama, pero gracias y pues aquí mi contribución.